La prueba del algodón. El algodón no engaña. Hola caracola, toda la gente del vapeo, soy Amadi, el flaco vapeador. Y no, esto no va a ser otro vídeo más del algodón Engorrabbit, como ya tantos hay, con las pruebas de si se quema o no se quema de marra repetida una y otra vez. Y ni nada de eso, la marca, es verdad, que me ha enviado unas pruebas, enviado un montón de paquetes y unos cuantos que he regalado ya a amigos míos para que lo prueben, porque hay que compartir. Bueno, aparte de esto, de que la he testeado y todo eso, se me ha ocurrido hacer una cosa, que como yo nunca había hecho un vídeo hablando sobre algodones, pues digo, voy a hablar de los algodones en general y de la Engorrabbit en particular. Y es que desde los años de la fibra he probado un montón de algodones, diferentes tipos de algodones, al igual que la mayoría de los vapeadores, un montón de cosas que al final valen para lo mismo, que si el Kendo, que si el Cotton, el Cotton Gole, el Keton Gole de su puta madre, el Bacon 2, es que son ya muchos, el Fiber Freak, el egipcio fino, el egipcio que viene para cogerlo así a más blando a pedacitos, los que vienen de regalo con los actos estos que venían de Lef, de Joude, todos, he probado un montón, el Puff laminado, el Emuji japonés, un montonazo, y bueno, y el King of Cotton, que es el favorito que más le gusta a mi mujer, joder, pues un montón de variedades de algodón que tenemos en el mercado. ¿Cómo te has quedado? Y cada uno tiene aquí sus manías. Si el algodón laminado, que si el que tiene el tacto de una forma u otra. En realidad, mientras cumplan con el objetivo, que es vapear bien de forma no tóxica, mientras tengan todo en regla, no va a haber ningún tipo de problema. Al final se resume en eso, que sean algodones aptos, válidos para el vapeo, que tengan los requisitos y que los cumplan. Que para eso pues nos vale cualquiera, los hay más absorbentes, otros que son más manejables o menos manejables, y otros que drenan mejor y otros que drenan peor. Alguno aporta un sabor a algodón ya per se, que se les puede ir ya conforme vas quemándolo, o mojando, quemando, o conforme vas vapeando. Y otro sí que es verdad que puede dejar ahí un regustillo particular, aunque no se les va nunca. Respecto a la presentación del algodón, a la gente, bueno, hay gente que le da bastante importancia. Hay gente que no soporta el algodón en lámina, yo tampoco, realmente. Me gusta más coger los pedacitos, así en lámina me compensa el algodón puff. Ese sí me pongo. Hay que quitarle la capa de arriba, la de abajo, y entonces ya con lo de en medio, como ya cortamos y hacemos nuestro turlito. Y con eso es con lo que vapeamos. Aquí hay gente que no está dispuesta a coger las capitas y lo que hacen es, pues nada, pues ya se compran el que viene ya celuloso, puro, así, y ya está. Voy a enseñar cómo vienen los Engorrabbit. Muchos de esos vienen como este, como otros tanto, ¿no? Como el Kendo, por ejemplo. Vienen así. Este, en su caso, el Engorrabbit, nos viene en forma de intestino flaco, intestino delgado, bufanda. La verdad es que sí, en el caso de este es un algodón suave, es muy absorbente, sí que absorbe, absorbe bastante y no deja restos de sabor, al menos que al principio le pongan mal al principio el algodón, si ya le pones más algodón de la cuenta, pues joder, pues te sabe algodón todo, ¿no? Pero este sí que es verdad que como los demás, vaya, que tampoco es que sea muy diferente al resto de los que he mencionado. Esos son sus puntos buenos y ya las pruebas hechas de que se ha quemado el algodón y tal, de que aguanta más, pues sí, es verdad, joder. Sin embargo, sí que hay un par de puntos que me gustaría decir a mí. Hay algunas cosas que quiero comentar y bueno, lo primero es que la textura es un poco gruesa. Dentro de que es suave, la textura sí que es un poco gruesa y difícil de manejar, sobre todo para los que estamos acostumbrados a coger algodón a pedacitos, porque es otro rollo. Este se rompe un poco más fácilmente y no es tan manejable. Se tiene que cortar con tijeras y ya te veo obligado a coger las tijeras cuando yo
La mayoría de las veces con los algodones que uso no cojo las tijeras. Una recomendación es pues cogerte un trozo así con las tijeras y ya de ahí pues hacerlo a tu gusto para no desperdiciar lo que es la bobina, ¿no? Y respecto al hecho de que no se quema, ha sido constatado, esto está ya con un montón de pruebas, los drippers vienen ya con muchas pruebas. Yo la verdad es que lo veo muy bien para que no se produzca el churrascazo tan pronto y si se produce pues seguir vapeando un poco y resistir más al cambio. En los tanques también se recomienda cambiar, es como, no es que se recomiende, sino que se dice que puedes cambiar de líquido sin cambiar el algodón, que aguanta más, hasta ahí. Eso es lo que se dice del Angorrabi. Y mi opinión es que me gusta mucho que dure y todo eso, pero a mí es que el algodón al final, si no se pone negro, me pone negro a mí, de un churrasco, de una forma u otra. Yo lo que hago es cambiar el algodón muy de seguido. Casi todos los días lo estoy cambiando. A mí hay gente que me dice con lo de las resistencias artesanales una cosa. Cómprate unas resistencias artesanales que mira, yo las tengo de hace 4 meses. Digo, vale, muy bien. Pero si tienes el algodón tan bien desde hace tanto tiempo o lo cambias cada 10 o 15 días, pues entonces, ¿qué estamos teniendo? Una resistencia artesanal de puta madre, pero llena de costra, y un algodón con más mierda que el papel de los churros. Entonces ahí ya no estamos teniendo un vapeo de calidad. Aunque se diga que el algodón es de calidad y la resistencia es de calidad. Si tú tienes ahí chapapote, o tienes ahí ya algo parecido al chapapote porque está negro, eso es lo que te está dando a ti un problema ya de residuo que te lo está vapeando. Por eso se dice muchas veces que hay porcentajes pequeños en los que no es del todo sano o no es 100% no nocivo. Y eso es al final el mantenimiento. Yo lo que pienso es que yo voy a cambiar el algodón igualmente si este resiste más, resiste menos. Y que ya que vamos a vapear bien. Y vapear bien es ponerte 15 minutos todos los días o por lo menos cada 2 o 3 días. Y cambiar el algodón. Esa es mi opinión. Entonces, si tú vas a estar predicando sobre las resistencias artesanales, sobre los algodones de puta madre y lo de que todo eso, y nos las cogemos con papel de fumar para el tema de la salud, pero con esto, ¿nos la pela o qué? Porque lo veo en mucha gente. Y ya no es el rollo de, no, es que yo estoy empezando, yo no sé cuándo se cambia. Cuándo... No, yo veo gente que sabe que no tiene un buen mantenimiento de eso. A cada uno tenemos nuestras opiniones y la gente se ríe de mí porque sigo vapeando con el cantal, que yo me doy mis vueltecitas, las pongo las resis y así y ya está. Pero yo el algodón lo cambio cuanto más veces mejor. Y el propio cantal también, a tomar por culo. Con lo barato que vale el cantal, vienen no sé cuántos metros en un rollo, le pongo la coi, venga, le pongo el algodón, pum, y a los 2 o 3 días cojo, lo desmonto, lo pongo otra vez. Así de fácil, muy fácil. Yo lo veo más fácil, en mi opinión. Porque tú, imagínate, la resistencia negra, llena de costra. El algodón cuando lo sacas está totalmente quemado, negro, como el sobaco de Will Smith. Pues todo eso te lo llevas para el pecho, tío. Esa es mi reivindicación aquí en el vídeo. Porque a veces yo sé que puede resultar un engorro, pero hay que vapear con calidades. Aquí no se trata de cuando fumábamos. Fumar era muy fácil, te sacabas tu cigarrito, lo encendías y fuera. Aquí hay que saber que hay que dedicarle unos minutos, o ya no diarios, sino cada 2 días, cosas así, unos minutitos para vapear en condiciones. Por eso recomiendo que vapees con lo que te salga de los cojones, con algodón que quiera, con este de Angorrabi, con el que sea, y con la resistencia que quiera. Pero vapea con un buen mantenimiento de ello, y además, si vapeas líquidos premium o simplemente líquidos que te gusten, que estén ricos, pues lo disfrutas más con un algodón que esté bien puesto, en condiciones, la resistencia limpia y todo. Por favor, higiene en el vapeo es un gran vapeo. Higiene en el vapeo es el vapeo de calidad, nada más. Con el tema de los algodones, ya sin enrollarme más sobre este tema, vamos a hablar de lo que es el sobreprecio de los algodones. Yo veo sobreprecio en muchos algodones. En este de Angorrabi, por supuesto, pero los que he mencionado antes, así de marca más famosa, también lo hay en algún sitio. No es que aquí vale un euro más barato, sí,
pero son precios inflados. La gente escucha que este es el mejor y algunos, sin saber por qué, solo porque lo escuchan, van y con una gran campaña de marketing, pues van a la tienda y se lo compran. Paga 5, 6, 7 euros por según qué algodones, por trozos de centeno delgado como este, y dice, venga, que quiero una bufanda. Y nada, a comprar algodones con un precio que no es arruinante. Si son 5 o 6 euros al mes, tampoco es tanto. Pero aquí el que más, el que menos, tenemos mínimo 4, 5 o 6 hatos que llevamos para adelante y ya no están baratos. Si pudiendo pagar lo mismo, por más, por algo que cumple la normativa legal y todo eso, yo no voy a pagar mientras pueda por cosas así. Es mi opinión. Yo prefiero pagar 6, 7, 8 euros, 10 euros por algo que va a valer para lo mismo, que va a ser lo mismo, que va a cambiar algo, que si la textura, que si tal. Me da igual, yo cambio algodones con mucha frecuencia. Entonces, me da igual. Que no digo yo que sea malo, al contrario, se está de puta madre. Lo único que es que no me gusta a mí los sobreprecios. Esto, cuando puedes comprar algodones para lo mismo, con mucha más cantidad por el mismo precio o incluso menos. Yo tengo por aquí una bolsa, una almohada con el algodón ese que me gusta a mí, del emoji japonés, por 6 euros, tío, y yo es con el que más disfruto. Primero porque me puedo permitir decir, este algodón no está del todo, está torcido, toma por culo. Y te da igual, porque vale muy barato, porque el algodón es algo barato. Y que te vendan una cosa así, de este tamaño, que es esto, que es la mitad más o menos del sobre, por 6 euros, 5, 7, según donde lo compres, pues yo no lo compro. Que está bien que si tú vas a una tienda de vapeo y no tienes algodón y quieres algo de calidad, pues te lo pillas. Ya está, no pasa nada. Lo que está claro es que no puedes comprar. A ver, una cosa es algo más barato, que está testeado también, que vale como los algodones Emuji, como los Puff, como algunos tipos de algodones egipcios. Vale, que así te sale un poquito más barato que los que están promocionando tanto de Angus Rabbit, Kendo, Cotton, y el Bacon, etcétera. Vale. A ver si te vas a creer, por esto que estoy diciendo, que te puedes ir al Mercadona a comprarte una bolsa así de algodón. ¿Por qué no? Porque el algodón tiene que cumplir unos requisitos que no tengan cierto El algodón tiene que cumplir unos requisitos que no tengan procesos químicos, que sea orgánico y que al vapearlo no te lleve residuos nocivos. Bueno, todo eso sí que lo tiene que cumplir. Entonces no podemos coger, no sé, no va a coger la compresa de tu mujer y te va a hacer tan alegremente o con eso de esto para vapear, ¿no? No, no, yo no lo haría. En resumidas cuentas, hay algodones que son menos conocidos que estos ultra populares que hay ahora y que se vapean muy bien y que sean laminados a trocitos o a pedacitos, pues también lo hay para elegir. Esa era la idea mía de lo que quiero decir. Los sobreprecios. Que no pago yo 6 euros por un litro de agua, aunque sea bendita. Que no. Si el agua es potable y está tratada para que sea para el consumo humano y está en un proceso adecuado en la normativa, me da igual la marca. Ese agua yo me la voy a beber. No por un producto de marketing de que diga, no, es que este agua vale 12 euros el litro porque... Anda. Pues como el agua, cada uno tiene sus cositas, sus virtudes, y se venden su pureza y sus virtudes y todas sus cosas que quieran publicitar, pero al final lo del algodón es lo mismo. El Angus Rabbit está muy bien para pa la gente que dripea a saco, a unos batiajos de la hostia y que es verdad que aguanta un poco más. Perfecto, pero yo le digo, como yo cambio puntualmente cada 2 días o cosas así, 3 días como mucho el algodón, pues yo he encontrado opciones que son igual o mejor en rendimiento y mucho más económicas. Lo vuelvo a repetir, así de fácil. ¿Que queréis probar el algodón de moda de marras? El conejito enfadado. Venga, pues lo cogéis, lo probáis, está muy bien, todo calidades, cámbialo a menudo y no olvidéis de cambiar también la resistencia. En fin, ya sabéis que hay que vapear con un poco de calidad.
Un saludo a mi amigo Jesús Falcón, que me ha enseñado muchas cositas de los algodones, algunas técnicas como la del Scotty Roll para los saltos de dripeo, muchísimo agradecido. Y a Carlos Ubimán del Foro Ubimán, que se sale toda la chiquiñuela de pillar algodones buenos, bonitos, baratos, al mejor precio. Ya sabéis, chicos, nos vemos por las redes. Un saludo a toda la peña de Foro Coche, de los grupos de Facebook, etc. Y recordad que el vapeo salva vidas. El vapeo de calidad, ¿eh?